Bueno, ahora que ya estamos la mayoría de guapos en el chat, vamos a comenzar, como dice Sonia, cómete la maldita naranja. Exactamente. A darle. Bueno, este era un día normal en el subte, en Buenos Aires, Argentina. Yo estaba yendo de camino a la casa de un amigo llamado Caracapo 111, pero me extrañó completamente que el subte estaba vacío. Y además, estamos en una estación llamada Pirámides. What the fuck, Pirámides. Pero nunca había escuchado de esta estación. Tiene un aura completamente a los subtes de Argentina, boludo. Me da un cagazo. Esto es igual, así es en Argentina esto, ¿eh? Cuando vengan, lo van a ver. Gara me mandó un mensaje, a ver. No, soy yo. Gara, ¿dónde pingo estoy? No conozco esta estación. ¿Vos la conocés? Dice Pirámides. Me parece que voy a llegar tarde, me fui a la mierda, me quedé dormido y ahora no sé dónde poronga ir. Che, no hay nadie y no tengo conexión. Hablame, boludo, tengo un cagazo. Y esto es lo que pasaría si fuéramos a visitar a Gara, ¿ven? Buenísimo, fuera de servicio, nos dicen los cartelitos. Subte. Es igual, boludo. Buenos Aires, ciudad. Es igual. Es igual. No, boludo. Esta es la famosa línea que fue suspendida, ¿no? La que... Y nunca más. A hospitales. Bueno, si yo conozco los subtes y los conozco muy bien, ahora tenemos que pasar la sube. ¿Tengo una sube? Exactamente, la sube. Yo tengo sube. ¡Oh, buenísimo! Tengo sube cargada. Listo, ya está. Shift para correr. Hasta la publicidad sacaron. Sacá la basura de 7 a 9. Vacuna contra el COVID. Salí del andén y la puerta se cerró atrás mío. Tendré que ingeniármela si quiero volver. Yo hablándole a Gara para sentir que no estoy solo, ¿viste? A ver. Hola, Willy. Saludos, bienvenido. ¡Hola! Yo sigo hasta... ¡La concha de tu puta madre! Ya el primer susto, boludo. Parece que no hay energía. La concha. Ok, está cerrado esto. Yo no pienso ir por ahí donde está el bicho. Voy a tener que ir por lugar donde está cortándose la luz. Estoy seguro que vi algo en la oscuridad. O estoy flasheando. ¡Hola! Tengo una tarjeta de acceso. ¡Hola! ¿Cómo subo a la superficie? ¿Dónde está la escalera para irme a la superficie? Ya no me está gustando. Están todas las salidas bloqueadas. ¡Quiero salir! Es que los subtes podrían ser backroom tranquilamente. Yo te digo. No, está cerrado esto, no hay vuelta atrás. Voy a tener que ir donde está el bicho ese. ¡Hola, el Phoenix! ¡Saludos! ¡Bienvenido! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Coyeye, coyeye! Bicho, no me saltes de nuevo, ¿eh? No voy a ir por ahí. Bueno, a ver. Yo, si fuera yo, tampoco hubiera ido por ahí. ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos al subte? ¡El subte está...! ¡Pichocho Pepe! ¡Muchas gracias por la sub! ¿Eres mecánico de Red Bull? Porque me la pones de blanda a dura en 0,4. ¿Cómo, Pichi? Si soy, ¿cómo sabías mi segundo oficio? Bienvenido, Pichula. ¡Muchas gracias por la sub! ¿Todo bien? ¿Usted cómo se encuentra? ¡Muy bien, Javegod! ¡Muchas gracias por preguntar! Che, podríamos volver al... Al subte, ¿no? Así, a ver si me deja. Mi día a día. Saldo insuficiente, hay que cargar la sube. ¿Y dónde pinga puedo cargar la sube acá? Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias por la sub, Pichi, nuevamente. Ya no me queda otra que ir para allá.
cámara de seguridad ahí. ¡Hola! ¡Quedé atrapado en el subte, por favor! La concha, me cagué todo. Dejáis. ¡Ah! ¡Ustedes dejáis! ¡Muchas gracias! ¡Mani Manito por esa sub! ¡Thank you! Uy, esta puerta no la había visto, eh. Muchas gracias. Las notificaciones hoy andan lag. Pero no le den importancia. Ok, me metí a un lugar que no me podría meter usualmente, pero es que no hay nadie, literal. ¡Un billete de 200 pesos! Celular, los mensajes no se están mandando. Y mirá el fondo de pantalla. Argentina y la copa, boludo. Sube. Tiene 0 pesos de saldo. No, boludo, es buenísimo. Es buenísimo. Está re bien hecho esta mierda. Comunicate 144 en caso de violencia de género. Llama al 144. 200 pesos. Puedo usarlo para cargar la sube. No, miren, miren, chicos. Este es nuestro billete de 200 pesos. Tiene la ballenita kawaii. Hoy, de hecho, usé uno para comprarme algo. No, no alcanza. No, no es mucho. Esto equivale a unos 0,2 dólares. Pero bueno, es algo que lo que tenemos, por lo menos. Cabió los 200 pesos, ¿eh? No sé de quién sean, pero ahora son míos. ¿Hola? Cerrado. Ojo acá. Un código de 4 dígitos. No sé la verdad. Ahora investigaremos, ¿no? Cerrado. Cerrado. ¡Ah! ¡Una pala! ¡Ah! Entendí la referencia. ¡Ah! ¡Una pala! ¡No quiero laburar! ¡Qué miedo! A ver. Hola, buenas. No hay nadie. Hola. Che, sí. No es gracioso, pelotudo, ¿eh? ¿Hay alguien ahí? ¿Puedo cerrar? Ahora queda abierta la puta madre. ¡Queremos sangre! Ok, nada por acá. ¿Qué poronga fue eso? ¿Me puedo tomar esto? No. Un cuadernito para anotar. ¿Lápiz no lo puedo agarrar? No. A ver. Tarjeta de acceso, bien, la tengo. Escanea el QR y carga tu sube. ¿Cómo hago? A ver, celular. Pero escanea el QR, boludo, y te dan 600 pesos de sube. Puta madre, no sé cómo hacer para escanear con mi teléfono. Bueno. ¿Ven eso de ahí? Míralo ahí. ¡Hola! No me das miedo, ¿eh? No me das miedo. No pasa nada, tengo una reja que me protege. ¡Hola! ¡Hola! Ok, hay que usar mi tarjeta de acceso. Bien, llegué. No, boludo, el mapa de trenes. Acá me puedo doxear, puedo decir dónde vivo yo y dónde vive Smashu. Es igual. Puedo decir dónde vivo yo, dónde vive Smashu, dónde viven todos. Estamos en la línea H. Ok.
Es hora de doxear gente. ¿Qué supone que tengo que hacer acá? A ver. ¿Cómo activo la energía? Ah, este es como el puzzle de Resident Evil. Sí, es como el puzzle de Resident Evil. Casi. No. Ah, casi. Listo. Creo que logré redirigir la electricidad de Gara a otras zonas. Activé un mecanismo re loco acá en el subte. Si logro volver de donde vine, tal vez el subte funcione ahora. Pero estoy re cagado, Gara. Mandame un audio, decime algo, pelotudo de mierda. Ok. Lo hemos logrado. Soy yo afuera, dice la otra. Saludos para Oye, todos. ¿Y si lo matamos? ¡Queremos sangre! Saludos para todos. Saludos para todos. A ver, momento. Voy a poner pausa un momento. Que tengo el chat, pero atrasadísimo, ¿eh? El mouse para el otro lado. ¡No me manda! Bueno, no me manda. La cosa es que ahora estoy viendo el chat atrasado. No puedo pasarme la segunda pantalla, no sé por qué. No me deja. Maldito juego, hasta en esto me hace. A ver, voy a poner el chat en el teléfono, por lo menos. Para verlos. Sí, pues no me está dejando. Me está dejando pasar al chat de allá. Deme un momento. Voy a poner el chat en el teléfono. ¿Cómo están, muchachos? Yo lo veo ustedes muy bien. Ahí está, vamos a poner el celular acá. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Saludos, Willy y Andilax. ¿Cómo andan? George, buena noche. Saludos para todos los que vienen llegando, ¿eh? Una disculpa que no los leo bien porque ando teniendo problemas acá. Pero bueno. Ok, yo vine de acá. Yo vine de acá. O vine de acá. No, vine de la otra. Hola, newbie, saludos. Ok, ahí está. Bien, pasé por el otro lado. Bien, ahora nomás hay que subir al subte. Listo, llévame a casa, subte. $200. A ver, desapariciones en el subte de la línea H. Desde la noche del pasado viernes se han generado rumores preocupantes en torno a la seguridad de la línea H del subte en la ciudad. Según testimonios de usuarios y testigos, alrededor de las 9 de la noche varias personas habían desaparecido misteriosamente en las estaciones de esa línea crucial para el transporte público. Los informes preliminares sugieren que los incidentes ocurrieron en circunstancias aún no esclarecidas, alimentando la incertidumbre entre los pasajeros habituales y las autoridades locales. Las autoridades del subterráneo han iniciado una investigación urgente para esclarecer lo sucedido y garantizar la seguridad de los usuarios. Por el momento, se recomienda a los usuarios de la línea H mantener la calma y estar alerta ante cualquier situación sospechosa. Seguiremos informando a medida que se obtengan más detalles sobre este preocupante desarrollo. A la vergas. A la vergas. Pues bueno. Pues bueno.
Pamplinas, debe ser Pichi. ¡Pichi! Che, pero no tengo más saldo en la sube. Ah, pues sí tengo ahora. No sé por qué me dejó pasar. Bien, 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 bien. ¡Sí! ¡Salida! ¡Al fin! ¡Vámonos a la superficie! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hospitales! ¡Ya casi salimos! ¡Una escalera más! ¡Una escalera más! ¡Y superficie! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Mensaje! ¡Hay una máquina para cargar la sube! ¡Por ahí si le cargo saldo podré volver al subte, Gara! A ver... No hay sistema de esta mierda. Boludo, esto es igual, los locales cerrados. Acá, esta en realidad es un kiosco. Acá venden pancho de todo, boludo. Es igual. Mirá, hasta están los carteles de pancho y todo. Acá venden cosas. Yo siempre pasaba por acá y compraba algún alfajor, algún juguito, salía y me iba por las escaleras. Boludo, es igual, me siento muy raro. Mirá. Mirá, acá me voy a autodoxear. Esmayu y yo vivimos en la línea A. No, mentira. En la línea C. Así que ya saben. Es mucho el trayecto, pero estamos en la C. Solo eso les voy a decir. C. C. O no ser. Boludo, el mapa es igual, boludo. ¡Boletería! ¡Señora! Ventanilla cerrada, me cago en todo. Otro diario, a ver. Diario de la anciana astróloga, día 14 del mes del solsticio. Mis ojos cansados aún recuerdan los días de mi juventud, cuando las estrellas susurraban secretos y los números danzaban en las sombras, donde la luna sus misterios encontré la clave. Allí bajo la luz cambiante, los números revelan su verdadero rostro. La sabiduría de los astros se esconde en la vista desde el ángulo que solo los elegidos pueden percibir. Pará, capo, ¿vos querés un juego de terror o querés un juego de screamer? ¡Vamos, Messi! Che, está desactualizado este juego, Tiene que tener una estrella más acá arriba, Ahí. Tres estrellas, Hola. Está cerrado. No anda el sistema, es igual. Jamás viajé en subte. Pues ahora estás teniendo tu experiencia, tu primera vez. Es así de aterrador. Tiene una cerradura eléctrica. No tiene energía. Acá ya estuve. ¿No es el mismo lugar? Sí, es el mismo lugar. Acá agarré... Acá me robé los 200 pesos. No, entonces por acá no es. Qué bueno que en Jujuy no hay. No, si Jujuy vas caminando ya llegás a la otra punta. No, mentira, Jael. Ok, yo vine de acá. Pero Javi, ¿acaso traes tajones? Ay, sí, como no supiste a que me... Corro en tacones. Soy una diva. ¿Robaste 200 pesos? ¿Un vuelto? Sí, mira, ¿querés ver? Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. Acá está, mirá. Tengo 400 pesos, de hecho. Porque robé 200 más. Che, ¿dónde cargo la sube? Me dijo, acá puedo cargar la sube y no me dice dónde. Ahora que lo pienso, acá hay como una contraseña, ¿no? 0824. 0824. Ojito ahí, ¿eh? A ver. Pero acá hay un 1. ¿Me cagó el 1? ¿Qué hago con el 1? 0824. Acá hay un 5, pero... No entiendo nada. 08, pensé que la contraseña era 0824, pero acá hay una que es
9560. Bueno, voy a hacer la primera, ¿no? 9824. Vamos a probar. ¿Cómo era? 0824. 0824, ok. Vamos a buscar el casillero del principio. A ver si lo encuentro. Dale, capo, se quema la milanesa. Bueno, bro, me quedé atrapado en el sub. Te podrías venir a ayudarme, ¿no? Se me quema la milanga, dice el otro. No sabía que el licenciado Javiguario se bañara en tacones. Upa. Yes. A ver. Vamos a probar. Cero. 8. 2. 4. Un loquete. A ver qué hay acá. Llave de la boletería. ¡Ah! ¡Tenemos sangre! Me puedo meter a la boletería ahora. Hackeado, ¿eh? Vamos. ¡Algo viene! ¡Corre, corre, corre! ¡No mires atrás! Algo me estaba siguiendo, ¿eh? ¿Dónde están los cirujas? Dice Vine. Todos moridos. Ok, esta es la boletería. ¡Hola! ¡Quiero cargar mi sube! Cerrado. Nada. Oh, que hay plata, creo, ¿eh? A ver. ¡200 pesos más! ¡Soy millonario! ¡Ya tengo 0,6 dólares! ¡Vámonos! ¡200 pesos! Mira, pantallazo azul. Windows se ha reiniciado. Muy bien. ¿Hola? ¿Por qué se fue el sonido ambiente? No me gusta que haga esos juegos. ¿Por qué haces esos juegos? Me voy a hacer caca, ¿eh? ¿Eso es un arma? Ah, no, la flashé. Pensaba que era un arma, era un micrófono, bueno. Ok, ahora que reinició el sistema, ahora puedo cargar la sube afuera, ¿no? A ver. A ver. Estaba por acá el cargasubes. Ahí está. Hola, sí, quiero cargar mi sube. Le cargué 600 pesos a la sube. ¡Para! ¡No quería gastar todo! Bueno, ya está, ya tengo. Ya tengo 600. Hola, Gara. Al final no voy a poder llegar a tu casa. A ver. ¡Corre de nuevo! ¡Ah! ¡Me bloqueó con los bancos! ¡Hijo de perra! Bueno. Pero... ¡Cagaste! ¡Literal, boludo! ¿Pero cómo hago? ¡Se me bloquea! ¡Me bloquea! ¡Dale! ¡Se rompió todos los huevos! ¡Dale! ¡Hay que bajar! ¡Corre, Javiguario! ¡Corre! ¡Ah! ¡Tengo que llegar y poder la sube! Hola, Gara, sí, ya voy para casa, para tu casa, ¿eh? Me pude deshacer del monstruo e hice de funcionar todo el subte de nuevo y ahora ya estoy yendo para allá, ¿eh? Abrazo grande, brother. A ver.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2018. Alejandro Martínez ha dejado a todos atónitos con su relato escalofriante sobre una estación fantasma en la línea H llamada Pirámides. Asegura que el tren se detuvo en un lugar que no figura en los mapas y que la estación estaba en completo abandono con un aire sombrío y perturbador. El hombre, visiblemente afectado por la experiencia, describe un ambiente inquietante, paredes descascaradas, luces parpadeantes y un silencio sepulcral. Desde entonces, ha experimentado pesadillas y asegura sentirse constantemente no me dejó leer. ¡Final bueno saqué! Parece que había varios finales. ¡Good ending! ¡Muy bien! ¡Ganamos! ¿El monstruo era un villero? No lo sabremos. Pero posiblemente. Por ahí después me decía... Hola amigo, ¿tenés una moneda? Hola amigo, ¿tenés una moneda? ¡Qué ternura! El monstruo solo quiere darle un besito de despedida. Wiley-S. Literal, sí. Bueno, como saben, esta es una demo recién de este juego, pero la verdad pinta espectacular pinta. Así que ojalá que lo puedan llevar adelante. Me gustó mucho el tema de los billetes, de la sube, el mapa. Muy bueno, ¿eh? Me gustó. Ya saben, se llama Fábulas Porteñas, por si quieren echarle un vistazo y jugarlos ustedes. Muy bueno. No sé si estará basado en un relato real. Puede ser que justamente se saque de algo real. Así que, bueno,